Viento y el León es una película que mucha gente olvidó. La dirigió John Milius en el año 1975. Milius sería el guionista de Apocalipsis Now después y había hecho Dillinger una gran película. Es la historia de un revolucionario árabe a principios del siglo XX que rapta a una mujer, Candice Bergen en este caso, y sus hijos en el medio del desierto, pero esta mujer se termina enamorando del líder. This is not a good move. I can take your knife. Es Sean Connery, y al mismo tiempo es el contrapunto con Teddy Roosevelt, que era el que trataba de resolver esa especie de toma de rehenes y también una cuestión política entre los pueblos árabes. Pero sobre todo, el film es una gran película de aventuras vista desde el punto de vista de un niño, que es uno de estos secuestrados y que termina entablando amistad con este líder casi mitológico. We fought with swords on horseback, and the Baraka was with me. I cut off his arm, and he wounded me many times. La capacidad que tenía Milius para dirigir actores es extraordinaria. Para mí, aparte, es una de las mejores películas de Sean Connery, lejos. Así que ya solo por eso no hay que perdérsela de ningún modo. Oh my God! That was his Pedicaris. The Baraka has not deserted me. Cut me down quick before it does. The sword, woman! The sword! Better. Oh! Oh, my. Are you hurt? Oh, Mrs. Pedicaris, you're a lot of trouble.